Hola a todos, para la receta de hoy necesitamos una sepia congelada, unas gambas peladas, cola de gamba y unas almejas. Les hemos puesto agua y sal por si contienen algo de arena. También necesitamos un poco de perejil, cayena, ajos, sal, pimienta, aceite y un poco de vino blanco. Comenzamos. Con la sepia lo hemos dejado que se descongele un poco con el fin de poder cortar unas láminas muy finas como si fueran espaguetis. Así de finos. En una sartén con un poco de aceite bien caliente, añadimos la sepia. La salteamos brevemente. Transcurridos unos minutos, cuando veáis que haya cogido un color dorado, añadimos sal y un poco de pimienta. Removemos. Y ya lo podemos retirar. En la misma sartén añadimos un poco más de aceite. Y ponemos los ajos. Y un par de cayenas. Y antes de que tome un color, añadimos las gambas. Un poco de sal. Añadimos el vino blanco. Y ponemos las almejas. Polvoreamos con un poco de perejil. Cuando veáis que las almejas se han abierto, volvemos a añadir la sepia. Transcurrido un minuto, que coja un poco de calor la sepia, ya podemos emplatar. Una vez ya emplatado, añadimos un poquito de caldo. Y lo terminamos espolvoreando un poco de perejil. Es una receta fácil, ya habéis visto que es muy rápida, muy buena. Espero que os haya gustado y que aprovechéis. Un abrazo.